Recuerdo que cuando era niña, mi cumpleaños era el mejor día del año, porque me reunía con mi familia y mis amigos después de la escuela. Lo más emocionante era saber que mis abuelitas siempre me llevaban un regalo que me encantaba. Hola, mi amorcito, buenos días. Dios me la bendiga, mi vida, ¿cómo está? Ya, feliz cumpleaños, mi amor. Ahorita ya estoy saliendo para allá a llevarte regalito, ¿ya? Ya, mi amorcito, Dios te bendiga. ¡Chao! Mi abu hacía un gran esfuerzo, pues venía desde muy lejos, literal desde las afueras de la ciudad, y esto no era fácil. El transporte público que debía tomar no necesariamente consideraba sus necesidades como adulto mayor. En la universidad he aprendido que la vida urbana, sobre todo en países en desarrollo, presenta muchos desafíos. Me llamo Margarita Romero. Tengo 80 años. Me voy a comprar un regalo para mi nieta, que es el cumpleaños de ella. Me voy en autobús a Ñaquito a comprarle ahí. Antes que era joven, o sea, viajaba como pueda, pero ahora ya me da miedo. Entre los desafíos se encuentran una serie de factores de riesgos sociales, ambientales y de comportamiento, que aumentan considerablemente la carga de enfermedades no transmisibles, así como las lesiones de tránsito y que además reducen la calidad de vida de las personas. El concepto original de diseño universal aplicado al transporte sugiere diseñar sistemas que sean accesibles y seguros para todos, disminuyendo las brechas entre usuarios, como los peatones, y de forma particular los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidad. En el mundo, el número de personas mayores de 60 años está creciendo más rápido que los demás grupos de edad. Es por eso que las ciudades deben ser amigables, garantizando viviendas accesibles, espacios urbanos, transporte público, salud y apoyo social para ese sector de la sociedad. Entre los usuarios más afectados por la inseguridad vial y la falta de accesibilidad se encuentran los niños. Se estima que cada día en la región mueren 50 niños por lesiones causadas en el tránsito. El BID junto con UNEP han elaborado una guía que busca apoyar la implementación de caminos seguros a la escuela, el cual suele ser su traslado más frecuente. Yo recuerdo lo inseguro que era mi camino a la escuela, por calles sin veredas y sin regulación de velocidad. Uf, ¡qué peligroso era! Enseñar de alguna manera a los niños de 5 años y así a los de 12, indicándoles un poco cómo deben protegerse y cómo ser autónomos, que es la parte importante en las vías. No podemos evitar que los niños vengan solos a las escuelas, pero sí podemos evitar que haya más siniestros, que haya más fallecidos y más lesionados, enseñando a los niños a cuidarse. Todavía nos falta muchísima educación vial, entender que cada actor de la movilidad tiene su espacio y hay que respetarlo. Falta muchísimo todavía hacer entender que el ciclista y el peatón son prioridad. Lo que se podría mejorar en la ciudad es sin duda la infraestructura, tener más ciclovías, que no se piense en los ciclistas como recreativos, sino como un medio de transporte. Recuerdo las expectativas que tenía mi vecina, la ciclista, de contar con ciclovías completas y conectadas con los medios de transporte masivo, como el metro, y así poderse mover en su bici por toda la ciudad. La buena noticia es que la espera está valiendo la pena, pues en la construcción del metro de Quito se consideran medidas de accesibilidad universal. ¡Qué ganas de estrenarlo! Hola, soy Pablo Vargas, tengo 33 años. ¡Cama! Es complicado caminar por las aceras, ya que en las aceras tenemos muchos bordillos, tenemos huecos, la mayoría está lleno de baches.
Otra problemática también tenemos, los contenedores de basura están justo en la acera, en plena esquina. Nos tocaría en este caso bajar la acera para poder caminar por la calle, exponiéndonos a que un carro nos atropelle o una moto nos atropelle. Y lo peor de todo esto es que las personas que están manejando, los conductores, no respetan a las personas con discapacidad. Es un problema tremendo. Sin embargo, alcanzar la inclusión universal es un desafío complejo. Una de las razones es porque las necesidades de los usuarios son diversas. Recordemos además que cada persona, dependiendo de la infraestructura que le rodea, enfrenta desafíos particulares respecto a su movilidad. El transporte público es un problema peor que el de las aceras, ya que tenemos un hueco, prácticamente un espacio para subirnos al bus. Debemos saltar para poder llegar a subirnos al bus de manera correcta. Es súper complicado y lo peor de todo, también tenemos la falta de cultura de las personas, ya que nos ven en la calle parados en un semáforo y la gente no nos ayuda a cruzar la calle. Y para nosotros es súper complicado que nos pueda atropellar un carro. Las personas con discapacidad suelen duplicar la tasa de desempleo respecto a aquellas sin discapacidad. Y quienes están empleados suelen tener trabajos informales o con pocas prestaciones. Mi nombre es Marco Tulmo, tengo 52 años. Soy una persona con discapacidad. Mi día a día rompiendo barreras por mi familia, por mí mismo, ¿no? Que sepan las autoridades que no puedo subirme a un bus urbano. No, una persona con silla de ruedas no se puede subir fácilmente a un bus urbano. Distintas organizaciones y gobiernos se han dado cuenta de la necesidad de trabajar en la elaboración de requisitos para que los vehículos de transporte público puedan adaptarse a las necesidades de las personas y no al revés, de conformidad con los principios de diseño universal. Se avanza en el tema, pero aún falta mucho por hacer. Las veredas, como usted ve, no puedo utilizarlas, me toca bajar a la calle peligrando la vida, mi vida. De todo corazón a las autoridades que nos tomen en cuenta, arreglen nuestra querida ciudad. El podernos desplazar de forma segura es un derecho, pero piénsalo bien. ¿Tú crees que las ciudades de la región están diseñadas y equipadas para que todos podamos acceder a este derecho? Nuestra actual situación demográfica acelera la importancia de impulsar políticas públicas de infraestructura de acceso universal. Muchas ciudades como Quito trabajan en ello. Recuerdo muy bien ese cumpleaños. Mi primo, quien es una persona sorda, me tocaba las mañanitas en el violín. Mis abuelitas llegaban desde lejos, como siempre, con un regalo para mí. Y yo pensaba lo afortunada que era de tenerles a todos ahí. Pero mientras me cantaban cumpleaños feliz, yo pensaba lo mucho que me gustaría que esto pasara más seguido, y no solo en mi cumpleaños. Si tan solo viviéramos más cerca, o tuviéramos una mejor forma de trasladarnos que fuera más fácil y segura. Quedaría yo porque así fuera. Y con ese deseo en la cabeza, soplé la vela. Deseando, llegará un día en que todos, sin importar nuestra edad o el tener una discapacidad, nos podamos mover libremente por la ciudad. ¿Podremos cumplir este deseo?